No lo entiendo. ¿Me dice que no pudo entregar el algodón? Pasó algo grave en el almacén. Señor Ali Rahmet, ¿usted me está hablando en serio o es una broma? No es broma. Solo necesito un poco de tiempo. Eso es todo. No, no puedo. No puedo darles más tiempo. Debe apegarse al contrato que firmamos. Si no me entrega las 100 toneladas mañana, entonces les entablaré una demanda. Ya tengo compromisos. Firmé muchos contratos. Lo acordé con muchas empresas. ¿Usted sabe cuánto me costaría iniciar la producción una semana después? ¿Tiene una idea? ¿Cuánto costaría? Dígame cuánto sería. ¿Y dónde encontrará en una semana 100 toneladas? En Egipto. ¿De Egipto? Sí. Si usted acepta, le traeré 100 toneladas de Egipto y las acomodaré yo mismo en su almacén. Señor Ali Rahmet, ¿seguro tiene experiencia en hacer negocios? Va a tener una gran pérdida y no obtendrá nada. Creo que no soy un buen negociante, señor Alaaddin, pero lo que sí soy es un hombre que siempre cumple su palabra. Nosotros hicimos un acuerdo con usted al decirle que le entregaríamos en una fecha, pero no se pudo. Fue una tragedia. Las cosas no salieron como planeamos, eso pasa. Le pudo pasar a cualquiera, así es la vida, así es. No se controla, pero nosotros somos hombres de palabra. No vamos a permitir que usted sufra y que tampoco hable de nosotros. Oiga, cerremos esto. No hablemos más de lo necesario. Dígame cuánto le costará el retraso, cuánto perdería en realidad en sus entregas. Y si acepta, le entregaré las 100 toneladas hasta su puerta. Tengo que hacer mis números. Oiga, solo deme un estimado. Más o menos 100,000. Pero, ¿si resulta ser más? Si al final es más, entonces lo cobrará del siguiente pedido que haga. ¿Me presta un bolígrafo? ¿Siguiente pedido? ¿Cree que de verdad volveré a pedirles algodón? Tenga. Ahora, por lo que he escuchado, sé que está pensando en construir una fábrica hiladora y busca un socio. ¿Y cómo se enteró? Suelo mantener mis oídos abiertos. No pudo llegar a un acuerdo con los Bakir. Luego fue a ver a Serkeh Sihil, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo. Y es normal, son personas muy volubles. Luego trató de negociar con Denizler Trading, pero cambió de opinión porque se enteró que su tierra estaba hipotecada. Ahora yo le digo que tengo una tierra fértil de 100 hectáreas en Adana. Camino a Yuregir. Está cerca del algodón y está cerca del agua. ¿Por qué me ve así? Hice mi trabajo antes de venir. ¿Tiene alguna oferta para mí? No lo sé. ¿Usted no me tiene alguna oferta? Retiro lo dicho, señor Ali Rahmet. Es usted un muy buen negociante. No, no. El que es bueno en esto es Yilmaz. Yo solo soy bueno con mis ideas inteligentes, es todo.